Hello students, welcome to your second class. Hola niños, bienvenidos a su segunda clase de esta semana. Me da mucho gusto tenerlos por acá nuevamente. Y pues como les mencioné en clase, esta va a ser nuestra última semana de repaso. Así que los temas que vamos a estar viendo en el video son temas que ustedes ya conocen. Entonces esto es nada más para que no se nos olvide tanto cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces vamos a comenzar con el primer tema. Los colores en inglés es un tema que a lo mejor ya han visto, o si bien todavía no lo ven, pues lo estuvimos trabajando un poquito con el arco iris que ustedes entregaron. Entonces es importante, en la pantalla están viendo cómo se escribe, pero también es importante saber cómo se pronuncia. Entonces me voy a ir en orden de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Entonces al yellow, al amarillo lo vamos a decir entonces yellow. Al verde le vamos a decir green. Al azul le vamos a decir blue. Al rojo le vamos a decir red. Todos estos colores, mientras yo los voy pronunciando, tú lo puedes practicar en casa, ¿de acuerdo? El naranja le vamos a decir orange. Al morado le vamos a decir purple. Al café, brown. Al rosa, pink. El violeta es un color, se puede decir que es un poquito más claro que el rosa, pero menos oscuro que el morado. Entonces al violeta le podemos decir violet. Al gris, gray. Al negro, black. Y al blanco, white. Entonces, ¿cuáles de estos colores ya conocías? ¿Cuáles son nuevos para ti? ¿O cuáles son los más fáciles de recordar? Lo veremos en la siguiente clase. Ahora, otro tema también que es importante, que ya yo creo que ustedes ya saben, y si no saben, lo vamos a ir trabajando también durante el contenido de la materia, son los números en inglés. Mínimo, 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 deben saber hasta el 10. Por ahí, con algunos de ustedes yo ya vi hasta el número 20, pero así básico tenemos que saber hasta el 10. Entonces, en casita puedes ir contando conmigo. Decimos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Recuerda que puedes regresar, pausar las veces que quieras el video para que puedas practicar los números o los colores las veces que sean necesarias. Entonces, otro tema que también es importante son los verbos. A los verbos en español se les conocen también como acciones. Es decir, la acción que yo estoy haciendo ahorita es hablar. La acción que ustedes pueden ocupar ahorita, están haciendo, es ver, escuchar. Entonces, todas estas acciones se les conoce como verbos. Los verbos que ustedes están viendo en su pantalla, todos están en infinitivo. Infinitivo quiere decir que es tal cual se traduce el verbo cuando no se conjuga. Es decir, hablar, dormir, comer, saltar. Esa es la forma infinitiva del verbo. Entonces, para decir en inglés correr, igual me voy a ir de izquierda a derecha, y también lo puedes ir practicando en casa conmigo, se dice run. Repito, run. Para el verbo nadar, en inglés se dice swim. Repito, swim. Para el verbo escribir, vamos a decirle write. Repito, write. Para el verbo saltar o brincar, le vamos a decir jump. Una vez más, jump. Para el verbo escuchar, le vamos a decir listen. Repito, listen. Al momento de pronunciar este verbo, vamos a hacer de cuenta que la T no está. Para pronunciarlo, para escribirlo, siempre debe de estar en la forma en la que están viendo en pantalla. Una vez más, listen. Y por último, el verbo comer, el alimento que sea, le vamos a decir en inglés eat. Una vez más, eat. Entonces, estos son algunos conocimientos básicos que debemos ir teniendo en la materia de inglés. Si hay algo que se les complicó,
o hay algo que no sabían, que desconocían, en la siguiente clase virtual lo vamos a compartir. No tienen que enviar nada, no van a subir nada a Drive de esta sesión. Lo único que tienen que hacer es practicar en casa porque vamos a estarlo trabajando a lo largo del ciclo escolar y es importante que este vocabulario básico lo tengan en cuenta. Entonces, les dejo aquí también cuáles son las frases para que nos podamos despedir. Ya saben que esas las vamos a decir al término de cada clase virtual. Y pues espero que tengan una excelente semana y nos vemos después. Goodbye.